Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, muchas cosas están pasando, muchas noticias en el mercado espacial, como siempre, como todas las semanas. Estamos todavía a la espera para saber si Starliner va a volver con tripulación, sin tripulación. Esperamos que hacia fines de esta semana ya podamos tener novedades. Eh, estamos a menos de una semana del lanzamiento de esta de Polaris Dawn, la misión de Free Flyer de SpaceX que va a ser que además va a tener como componente a la primera caminata espacial privada de la historia. Pero este video es muy cortito, algo que, que vengo postergando hace mucho, no tengo más excusas, y es simplemente un, un video de agradecimiento. Seguramente se acordarán los que me siguen hace ya tiempo y los que no, bienvenidos. Les voy a poner un poquito de contexto, pero se acuerdan de esa cámara eh, cuando yo fui a Boca Chica a cubrir el primer lanzamiento de prueba de Starship, el, el, el primero de todos. Tuvimos la posibilidad de poner cámaras remotas adentro de la plataforma y afuera de la plataforma. Entonces, fuimos mis colegas y varios medios a poner cámaras remotas. Eh, a dejarlas ahí la noche anterior, la, el día anterior y bueno, una inocencia absoluta, eh, dejamos las cámaras a, no sé, estaríamos a 50 metros, 100 metros máximo de, de, del, del cohete, de la, de, de la torre misma, yo recuerdo haber dejado mi, mi cámara agarrada con una cinta muy ajustada, el trípode entero a una baranda que estaba ahí todo lo largo eh, mirando hacia la plataforma, eh, bueno, por supuesto ustedes ya conocen la historia, el Starship el primer vuelo despegó, eh, no había esta, esta plancha de acero que tienen hoy, destruyó todo el concreto abajo de la plataforma y eso provocó una tormenta de, de, de tierra y polvo. Destrozó todas las cámaras, la baranda voló por los aires y la verdad es que yo me quedé sin cámara, perdí la cámara, el trípode, el lente eh, afuera se rompió uno de mis trípodes la cámara se cayó pero sobrevivió eh, que sacó logró sacar este en medio de la tormenta eh, una foto que todavía le guardo mucho cariño pero bueno pasó el tiempo y a, como a los dos meses o tres meses eh, SpaceX me manda una cajita se acuerdan y yo hice un video al respecto eh, en la cual me mandaron habían descubierto mi cámara entre los escombros eh, yo les había habíamos eh, intercambiado emails en las cuales yo le contaba cómo era mi cámara, qué, 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 qué aspectos tenía. Entonces les conté que tenía un L-Bracket o un soporte en L naranja. Eh, quizás la, a, a, podían reconocerla mejor. Bueno, me, me llega el cuerpo de la cámara destrozado, sin la tarjeta de memoria que se había desprendido. Yo les, les conté eso en un, en un video. Eh, les, voy a poner, les voy a poner el link abajo para que, sí, ahora, para si lo quieren, mí, a los que no el, lo vieron, que lo puedan volver a ver. Cuando... Pasa el tiempo y a las semanas, no me acuerdo exactamente a, a, a cuánto tiempo, vía Instagram. Yo había, había posteado las fotos de mi cámara, había contado esta historia en, en Twitter, en Instagram. Bueno. Y en Instagram recibo este mensaje directo de la empresa Three Legged Thing. ¿no? Eh, y, increíblemente, yo para mi sorpresa lo leo y dice: eh, Manuel, hemos visto tus posts en Instagram. Eh, eh, vemos que tenés un, un L bracket, un soporte en L de nuestra marca y nos gustaría que ese L bracket se quede con la cámara porque es algo histórico y no queremos que se separe. Entonces. Estamos pensando en mandarte uno nuevo para que puedas usar otro L bracket. Bueno, imagínense, para mi sorpresa y para. Y para mi alegría. Y más que nada una empresa. de la cual yo tengo varios. Eh, varios equipamientos. Three eh, Legged Thing, no sé cómo traducirlo, pero vendría a ser cosa de tres patas. La traducción literal. Eh, claro, hace referencia, es una empresa inglesa chiquita que nació allá por el 2010, no tiene muchos años, pero que hace eh, equipamientos para fotografía realmente de muy buena calidad, sobre todo trípodes, cabezas para trípodes y otros accesorios como estos soportes como L-brackets eh, plaquetas y la verdad es que son muy muy buenos, y tengo varias cosas de ellos de hace muchos años y, y me han les tengo una confianza, confianza ciega, así que el hecho de que me hayan contactado y el hecho de que me hayan He querido enviar un nuevo bracket para reemplazar el mío. Realmente me dio mucha alegría. Pasó el tiempo, se me, me olvidé hasta que finalmente un día me tocó en la puerta y recibo una caja enorme. Claro, me di cuenta y me dije, claro, es, es, viene, esto viene de Inglaterra, es de es mi L-bracket, mi soporte en L para la cámara, pero era una caja enorme. Entonces, eh, yo no hice el, el video de unboxing, soy muy malo en eso, la verdad. Se me fue, lo abrí desesperadamente y encuentro finalmente veo el que me mandan no solamente un el bracket nuevo que ellos le llaman esto le llaman el Eli la serie Eli sino que más me mandan otro negro eh, cómo se llama este pero que vienen con sus cajas cada uno vino con sus cajitas este es el Eli no el, el, el que está acá muy lindo en naranja y después viene otro que se llama QR2L no que es diferente tiene diferente configuración entonces un, depende uno puede, donde uno pueda poner los cables así que la verdad estaba muy contento de poder usar este nuevo equipamiento, eh, sobre todo para mis cámaras remotas. Eh, pero, 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 uy, ya sé, ya lo estoy tirando. Pero eso no es todo, porque además dentro de la caja, miren lo que recibo. Un trípode nuevo. M me dije Manuel, queremos reemplazarte el trípode que perdiste en. en el lanzamiento de Starship para que puedas tener otro trípode para tus cámaras remotas. Así que la verdad. No lo podía creer, este es un, un Travis 2. Yo tengo uno que uso hace muchos años para mis cámaras remotas, que lo van a ver acá, miren, se lo traje para, para mostrárselos. Este, 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 este es un Travis. Oh, esta es una de. Es seguramente para, para lo que ustedes me andan siguiendo en Twitter. Bueno, esta es una de mis cámaras remotas. Le puse Starship, ustedes ya sabrán por qué, ¿no? Por el metálico. Pero este es un, este es un Travis 2.0 con sus colorcitos naranjas. Eh, y yo cuando voy a poner la cámara esta, esta, esta caja me la armé yo eh, ustedes pueden ver el trípode adentro que tiene ese, el, el trípode que viene con el, la, la cabeza del trípode que viene con, esta, con este trípode y la verdad es que bueno este tiene una placa de acero además ya voy a hacer otro video siempre, lo tengo siempre demorado para hacer un video de cómo se sacan las cómo ponemos cámaras remotas en las plataformas bueno y este este lo uso eh, hace muchos años que me da un resultado espectacular tengo a veces cuidado donde lo pongo, lo quiero mucho. Este trípode siempre impecable, nunca me falló. Es un Travis, eh, la verdad. Y ahora me mandaron exactamente, me, me, me mandaron exactamente. Esperen que lo voy a poner acá, y me mandan el mismo, pero negro, lo que ellos le llaman el Travis 2 Dark. Eh, esto esto va acá. Así que la verdad, feliz y, y con la, el, el, la nueva. Tiene, tiene detalles, la, la cabeza tiene detalles. Uno se da cuenta de la calidad del producto cuando ve este cómo, cómo se expande el, el trípode o el tripié, como se dice en algunos lados, sobre todo en México. Eh, impresionante, la verdad, la calidad. Me da un poco de miedo usarlo dejándolo en la cámara. En, la, en, la, en las plataformas que a veces está dos o tres días al la, a la intemperie, ya lo estoy usando para muchas coberturas en vivo, por ejemplo cuando me ven yendo a ver los walkouts de los astronautas ahí en el Kennedy Space Center, me llevo esto conmigo, eh, sobre todo para ser vivos también, lo tengo conmigo y seguramente en cuanto el otro trípode que está viejito y está en las últimas, deje de funcionar, este va a estar obviamente reemplazando, así que voy a tener dos Trilegger Travis en las plataformas de lanzamiento, así que eh, no saben lo importante que es para, en este caso, creadores de contenido, que muchas veces nos cuesta muchísimo reemplazar los equipamientos, no, 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 no es tan fácil. Y el hecho de que una empresa eh, se haya fijado y haya prestado atención en pequeños detalles, cuando uno postea y de repente que me hayan contactado y, y hayan dicho, vimos que tenés un producto nuestro. Eh, y la verdad nos gustaría reemplazarlo para que no toques para que no toques esa cámara que es histórica y eso para mí tiene un valor muy muy grande eh, por más que esto eh, quizás a ellos no les cuesta nada mandar esto y que yo pueda seguir usando sus productos pero el hecho de haber prestado atención en ese detalle y haber mandado desde Inglaterra haberme mandado un trípode nuevo dos soportes en L nuevo para que yo pueda seguir generando contenido Muchas veces no, no tiene precio, la verdad. Así que no quería dejar de hacer este, este video. Agradecimiento a Tree Legged Thing. Gracias.